gimnàstica, no reunions familiars ni amb el grup d'amigues. Per veure'ns i parlar amb els nostres fills i nets, ara era amb el WhatsApp o l'ordinador. A la gent gran ens han tret 2 anys de vida. El mes d'octubre va vindre la Inés, la nova professora de gimnàstica. Al principi va ser molt diferent de les altres monitores que havíem tingut. Ara tot ha canviat. Ens ha ensenyat a conèixer el nostre cos i estimar-lo, perquè és el més important que tenim. Ens va donar una llibreta perquè apuntéssim les sensacions que teníem a cada exercici, que l'hem titulat El diari del meu cos. Li vàrem dir que volíem més moviment i dono fe de que ens el dona. Silla, de pongo, gimnástica. Oye, que son una super profe de gimnástica. Tenemos 1, 2, 3, 4, vamos a ver, tal, dos, ahora es un momento chico. 1, 2. El fucsia, que es cuando yo me pongo delante y solo es añadir el fucsia al gym. Millón. Aquí sí que hemos hecho una memoria con todo dentro. Las torsiones Mari Carmen. Torsiones Mari Carmen es que estoy detrás y miro. A ver si está la Mari Carmen allá. Mari Carmen, nena. Mari Carmen, nena. Ahí hay una... hay unos textos. Inés nos enseña a mover los dedos andando. Es difícil, pero bueno, ya lo conseguiremos. Con estos ejercicios estoy contenta. Aparte, estoy aprendiendo a caminar, como nos dice la profe, más recta y abriendo el pecho y sobre todo mirar siempre al frente. Fíjate que hasta creo que he crecido y todo. Venga, chicas, las que podáis ir más rápido, venga, una mica més, y paramos, inspiro y cruzo, codo rodilla. Nos ha ido de maravilla, porque estábamos en el paro total. El movimiento está bien en esta época y en todas. Es que no podeu arribar a imaginar las cosas que es poden fer asseguda a la cadira. Y amb els ulls tancats relaxa molt. Que me ha encantado, me he emocionado de veros a todas también, porque de verdad, somos donas, tenemos una edad, pero tenemos que tener la actitud que tenemos de ser jóvenes por dentro y por fuera. Y recibe. La mano derecha hacia abajo da. ¿Sí? Así, con una mano recibo y con la otra doy. Poco a poco, ves que estamos moviendo el peso de un pie al otro, pues ahora lo dejamos ahí en el eje
Y ahora vamos a hacer 5 veces así. Mira, inspiro. Oye, nadie. No, solo es brazos. Inspiro y al exhalar hago. ¿Esta es la quinta? Sí. ¡Oh!